estamos nuevamente para llevarles a ustedes este gran partido de fútbol. Me acompaña mi compañero y amigo Ricardo Peláez Linares. ¿Cómo estás, mi querido Enrique? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Un partido seguramente muy emocionante porque hay calidad en el terreno de juego. Los locales se presentan hoy como favoritos en este encuentro amistoso. Me acompaña en el palco de transmisión mi compañero Ricardo Peláez. Así es, Enrique. El equipo local luce más fuerte en el papel, pero bueno, los visitantes tienen lo suyo también. El portero regresa a la pelota. Pelota fácil, fácil, fácil para jugar por la defensa. Este en el paso. Vean cómo regó el tepache. No hay falta. Qué buena barrida para robar. Silva. Fernando Torres. Iniesta. Como rayo sobre el área grande. Pasazo limpio y eficiente. Están empecinados en mantener el balón fuera de su portería. Villa recibe. Hizo contacto con el balón, pero no logró conservarlo. ¡Ah, qué buena cobertura! Ven cómo llegó con excelsitud. ¡Eso es! Extraordinaria forma de jugar la portería. Le robó el balón. Buena técnica con la cabeza. Seguimos sin anotaciones y el silbatazo de medio tiempo se acerca rápidamente. Fernando Torres. Y ahora puede empezar a dibujar su gloria en el mano a mano. La cruza. Qué bonito jugó con la cabeza. Xavi Alonso. Entra solo sobre la portería. Balón que rebota en el poste y brinca como liebre fuera del terreno de juego. El marcador no se mueve y hay donitas. Ojalá que en el segundo tiempo venga el gol. Muy pocas oportunidades, muy pocas llegadas. Falta creatividad. Vamos a ver qué pasa en la segunda parte. Aficionados que viven la intensidad del fútbol. Una oportunidad nítida. Casillas la desvió ligeramente. Sigue el peligro. Tiro de esquina. Cabezazo defensor. Excelente. Fernando Torres. Silva. Qué precisión de pared. Los defensivos no le quitan el ojo a esa pelota. Les está causando toda clase de problemas. ¡Ah, cómo dolió este gol de la visita en el segundo tiempo! El público totalmente mudo. Algo diferente tendrá que intentar el equipo local porque no le alcanza con lo que está mostrando hasta el momento. No hubo ninguna vacilación en ese muchacho. Fernando Torres. ¿Podrá tirar? ¡Lo intenta! Despeje imponiendo condiciones. Piqué. Recuperaba allá atrás. Bien hecho. David Villa. Bien robado. Cap de Vila. Villa. El defensa se responsabilizó. Fernando Torres. Enorme oportunidad, lo tiene suya.
Larshead. ¿Nos dará un minuto para recuperar la respiración? ¿No lo creen? Puyol. Cap de Villa. La tocó como maestra. Villa recibe. La defensiva está manejando bien eso. Viene con el balón cruzado que lleva TNT. Entra al área. ¡Ah! Ese balón es de la defensiva. Un balón que puede ser aprovechable. ¡Ah! ¡Qué lance del portero para desviar! El portero lo sacó muy bien. ¿En qué momento se presenta este tiro de esquina, eh? Casi al final del partido. Vamos a ver qué pasa. Y Fernando Torres la colocó muy bien en la red. ¡Qué buen movimiento y qué buena definición! Estaba muy cerca de la portería. Esto es donde la práctica de los tiros a balón parado rinde dividendos. La baja como con imán. Barre, el público pide falta, el árbitro dice adelante. El empate parece no dejar satisfecho a nadie. Ninguno de los dos equipos se muestra con una gran seguridad o solvencia. Hay preocupación, pero todavía hay tiempo para llegar a la Copa del Mundo en mejor estado técnico, táctico, físico. La verdad lo presentimos, íbamos a llegar a esta instancia, así que va a arrancar el tiempo extra en un partido muy parejo. No hay falta de jugadores en el ataque. Y salió para que sea un saque de meta. Están controlando de nuevo. Fernando Torres. La defensiva impone condiciones. Qué buen control con el pie. David Villa. Todavía no se presenta un gol decisivo cuando estamos llegando al final del primer tiempo extra. Javi. Pues el portero tendrá que sobreponerse a este duro golpe porque había mantenido su meta imbatida el día de hoy. El cabezazo llega donde el arquero no puede llegar. Llega antes a la pelota. Villa. Fernando Torres. Cuando este jugador tiene el balón, siempre habrá peligro por su capacidad y su inteligencia. Y arranca el segundo tiempo extra. Están jugando en su propio terreno, pero vean, el cambio es preciso. Larshead. Ahí recoge la pelota suelta. Villa la tiene. Deja seguir adelante. Larshead. La recuperó el defensivo. Fernando Torres. Frente tiene a la gloria. El portero agradece esto. Hicieron lo suficiente para ganar ese partido. Un partido muy apretado, pero no importa cómo ganes, sino que ganes. Bueno, pues el juego termina, el equipo gana y me parece con justicia. Dominaron la mayor parte del partido. Aquí escogimos lo mejor en resumen para ustedes. Hemos trabajado para usted. Ojalá que hayamos cumplido nuestro deseo de servirle como usted se lo merece. Es el deseo de Ricardo Peláez Linares y su amigo y servidor Enrique Bermúdez de la Serna.